La ocra pertenece a la familia de la malva. Esta planta se cultiva principalmente en las regiones tropicales, subtropicales y templadas, cálidas. Es baja en calorías, sin grasa, además es rica en nutrientes. Se utiliza en diferentes tipos de cocina como un vegetal. Se puede disfrutar de esta fritada, hervida o en escabeche. La ocra tiene un alto contenido de fibra, vitamina C, K, ácido fólico y así como calcio y el potasio también. Contiene vitamina B3, tiamina, vitamina B1, vitamina 6, magnesio, beta. Contiene bastantes vitaminas. Además, tiene potentes propiedades antioxidantes. Por eso es importante que nosotros aprendamos a consumir diferentes verduras que a veces no las vemos o las pasamos por alto. Las diferentes vitaminas, minerales y nutrientes en la ocra son responsables de sus numerosos beneficios para la salud. O sea que la ocra tiene un gran beneficio para la salud de nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo se cocina la ocra? Cocinar la ocra es muy fácil. Al ser bastante parecida al de un pimentón, es común encontrarla en sopas, en temperaturas adobadas, en guisos, asadas, al horno, en salteados es riquísima, esa es mi preferida, porque a mí me encanta. Es un alimento muy versátil y va bien con casi todo. Es riquísima, así que yo les recomiendo que coman la ocra. Espero que se suscriban y espero que dejen su like, espero que les guste y compartan.